¿Qué trataba sobre la situación de la sala de velaciones que queda en la calle Salustio Giler, Carlos Alberto Aray? La misma que tiene el nombre de Ángela Ustaiza, que supuestamente, creíamos nosotros del Consejo, estaba en dominio de la Asociación de Damas de Transportes Pesados y Livianos, porque para eso en el año 2000, en abril del año 2000, fue donada por el Consejo de esa época, que lo presidía el abogado Luciano Martínez con su consejo, y que fue entregado el dominio ya en agosto del 2000 por el ingeniero Hugo Cruz Andrade, que ingresaba a la administración en su mandato respectivo, donde no encontrábamos justamente este previo porque ya había sido vendido de enero de 2020. O sea, que quiere decir que ya hace año y medio se había vendido este previo. Buscando la documentación pertinente, encontré que la donación tenía ciertas cláusulas que no se pueden romper. Asimismo, como dice ley expresa y como lo dice el Reglamento de Administración y Control de los Bienes del Sector Público, que en su artículo pertinente, el 130, habla sobre las transferencias gratuitas de dominio, que se desprenden dos: transmisión gratuita y la otra, que es la donación. En el caso de la donación, estipula claramente que toda donación que el sector público vaya a dar a una persona jurídica de derecho privado tiene que tener como fin la labor social de beneficencia y que no tenga fines de lucro. Una de las cláusulas que encontramos también en la resolución que emitió el Consejo de abril del 2000 dice claramente que si en 5 años, le estoy hablando del año 2000, si en 5 años no se construyera la sala de velaciones y que ésta se dedique a otros fines, se entenderá revocada la donación. ¿Qué quiere decir? Si bien se construyó la sala de velaciones, y todo el mundo sabe cómo se construyó por el trabajo de la señora Ángela Ustaiza, es de conocimiento público que hace años atrás ya la asociación no manejaba la sala de velaciones, sino que se alquiló a una funeraria de nuestro cantón. Desde el momento de que alquila a una persona privada, que obviamente quiere tener un lucro, ya se pierde el fin de para qué fue donada. Llama mucho la atención que después de eso comienza el trámite de las damas para hacer la venta. Y es así que en enero de 2020, después de dos meses y medio, de que hablamos sobre ese tema en el Consejo, se vendió y se vende y se hace la compra y venta en la ciudad de Chone. El momento que se incumple eso es un acto nulo, que no se debió primero hacer la compra y venta. El notario debió advertir de eso. Incluso en la minuta habla de eso. O sea, ni siquiera omite esa parte. La pone en la misma minuta, pero ahí no observa y no la aplica. Asimismo, me llama mucho la atención que para hacer todo este trámite debieron haberse pedido avalúos, cuánto había subido de plusvalía, porque se paga utilidades también cuando hay transferencias de dominio, y por qué se registró en nuestro registro de la propiedad, valga la redundancia, cuando también el registrador de esa época tenía que advertir de este tema que podría causar en su futuro una nulidad. Es así que llegamos al día de hoy, que se inicia el proceso de nulidad. ¿Qué quiere decir? Que ya se van a términos judiciales. Eso sí, también va a tener el debido proceso, el derecho a la defensa, las personas que vendieron y compraron esta situación, para que todo se lleve en regla. Ya se viene, como quien dice, un proceso judicial que tendrá en sus etapas, que llevará tiempo. Eso sí, pero al final creo que el juez le dará la razón al municipio, porque estos son bienes de la ciudad, no son bienes del municipio.